En el vídeo de hoy vamos a realizar varios sacos aéreos en esta higuera. La época ideal para esta tarea es a principios de primavera. Escogeremos ramas bajas por dos motivos: tener facilidad de acceso para realizar el acodo y además que éste esté protegido de un sol intenso. Para hacer el acodo utilizaremos ramas de un año de edad. Primero procederemos a descortezar un trozo de rama. Con una anchura de un par de dedos será suficiente. Un acodo lo haré con tijeras de podar y otro con una navaja. Para ello realizaremos dos cortes rodeando el contorno de la rama, luego los uniremos con un corte longitudinal. Ahora separamos la corteza con cuidado. Deberemos cortar solo la corteza. Apretaremos hasta toparnos con una parte dura, donde pararemos, ya que no queremos dañar sus haces vasculares. Otras alternativas al descortezado es realizar cortes por donde emitirá raíces o incluso no descortezar. Estas opciones dependen de la especie que queramos acodar. Si usamos tallos más jóvenes, no descortezarán correctamente, y si usamos tallos de más de un año de edad, este tendrá una alta cantidad de hormonas de florecimiento. Humedeceremos el sustrato antes de colocarlo. Podemos utilizar musgo sphagnum o turba, ya sea negra o rubia. Recordemos que este tipo de acodo consiste en colocar sustrato húmedo en torno a un trozo de rama descortezado por donde emitirá raíces. Para envolver el sustrato emplearemos un plástico negro. De esta manera aportaremos oscuridad, simulando que la rama se encuentra bajo el suelo. Así estimularemos la producción de raíces. Hagamos un extremo. Yo voy a usar cinta adhesiva de pintor. Luego aportamos el sustrato. Ahora plegamos y atamos por el otro extremo. Los sacos de sustrato suelen ser negros por dentro y además bastante resistentes, por lo que son adecuados para estos usos. Voy a cubrirlo con cinta de pintor completamente. De esta manera daremos más resistencia a la estructura. Sellaremos evitando pérdidas de agua y al ser de color blanco acumulará menos calor si le da el sol. A diferencia del esqueje, el tallo en el acodo enraiza sin separarse de la planta madre, por lo tanto hay menor riesgo de que se seque. Una vez enraizado, lo cortaremos y sembraremos en el suelo o en una maceta. Queremos que el tallo centre sus energías en enraizar. Por lo tanto, aunque nos dé lástima, quitaremos sus frutos para que no destine sustancias y energía a ellos. Si realizamos el acodo en higuera a principios de primavera, a mediados de verano debería estar enraizado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Si os ha gustado, dejad los deditos arriba y nos vemos en un próximo vídeo.